Marlon, muy buenas tardes, los saludamos a esta hora del día aquí desde el sector de La Rampa. Nosotros nos vinimos para acá porque precisamente se acerca una fecha muy importante para todos los cristianos, para toda la gente que pues celebra la Semana Mayor. Importante mencionarles a todos ustedes que estas maravillosas personas que están aquí están teniendo toda su venta. Está una venta libre, una venta que usted puede venir acá con muchísima paciencia, con muchísima tranquilidad. Usted aquí va a encontrar los mejores manjares precisamente para que la comunidad de Barranca Bermeja se lleve todas esas delicias desde 1,000 pesos, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 20,000, mejor dicho, lo que usted se antoje aquí lo va a encontrar. Vamos a escuchar precisamente a esta comunidad maravillosa que nos invitó el día de hoy aquí para que le diéramos a conocer a toda Barranca Bermeja lo que está ocurriendo acá. Ya aquí están todos los pescadores, todos los comerciantes de pescado están aquí trabajando muy juiciosamente desde tempranas horas para que ustedes se lleven este delicioso plato para sus casas. Ya estamos en La Rampa y aquí consigues desde plátano, yuca, uyama, consigues un bollo de mazorca, consigues el bocachico, el bagre, la doncella, toda especie que tenemos a nuestro alrededor de nuestro río Magdalena. Acérquense, no se nos olvide que viene Semana Santa y que queremos que ustedes desde ahora surtan su nevera para tenerla y no que se nos estén quejando en Semana Santa de los precios. Ya tenemos algo por ahí, digamos, como dice, pensado, y el gobierno, estoy hablando con el secretario de Espacio Público, el amigo Héctor, y el apoyo que nos va a brindar la alcaldía distrital en Barranca Bermeja. Vamos a hacer un evento acá en abril, también podemos hacer ahora en Semana Santa y en abril, para que sepan que estamos todos en el sector de La Rampla. Y no se nos olvide que dentro de aproximadamente 3 meses tenemos el mercado pesquero, donde algo más higiénico, más moderno, y creo que vamos a ser el puerto modelo para la venta de pescado en Colombia. Asimismo, tuvimos la oportunidad de dialogar con Ulfran Zambrano. Él es uno de los comerciantes de pescado aquí en este sector de La Rampa, muy conocido, y él tiene una preocupación igual que muchos de los comerciantes de este sector. Ellos aseguran que el caño que está a un costado de La Rampa ha venido ocasionándoles alguna serie de inconvenientes. El principal de ellos es que ellos tienen que salir hasta la estación de servicio La Abuela o allí en el sitio conocido por todos los barranqueños para que precisamente se recojan allí todos los productos, todos los víveres y todo lo que ellos están vendiendo el día de hoy acá, y esto lo que hace es que se le generen un poco más de costos. Por eso están haciéndole un llamado a las autoridades del gobierno para que todos se sienten en una mesa de trabajo y puedan darle la solución. Ellos mencionan que ya tienen la solución. Es precisamente esto lo que nos da a conocer el conocido Tortugo. Bienvenidos los amigos del muelle, todos cabemos acá y todos estamos trabajando legalmente. Preocupante es lo del río. No tenemos, o sea, tenemos el puerto del pescado, pero sin agua. Ya toca ir a buscar el pescado, es al puerto, a Puerto Águila, a prácticamente a 4 o 5 cuadras del sector de La Rampa. Eso es preocupante. Entonces, el llamado es para el amigo Jonathan, nuestro alcalde barranqueño, que por favor nos pare bola esto, porque de nada sirve que tengamos todos los comerciantes en un sector donde no tengamos agua. Es así como la preocupación es grande. En este momento tenemos que los amigos del muelle, los amigos que estamos aquí en La Rampa, la preocupación es eso, que venga. Y nos da pena que nos vean hoy en día, no el agua del caño Cardales, sino para decir fuera crudo, porque es que esas aguas ya son cantarillas. Entonces el llamado, yo sé que Jonathan está comenzando, pero el llamado es para que desde ahora empiece a acercarnos, acercarse aquí al sector de La Rampla y nos pregunte qué solución es esto, porque la tenemos. No es socavar nuevamente lo que se hacía antiguamente, sacar con una retroexcavadora el mugre del lodo del caño Cardales y echarlo aquí a la isla al frente. No, buscarle solución al caño Cardales, porque es por tradición. En Barranca Bermeja tenemos esta canción del caño Cardales. Ya todos ustedes entonces escucharon todo este panorama que se vive aquí en el sector de La Rampa. Todos invitadísimos para que se vengan para acá, para que si no han preparado nada para desayunar o almorzar, aquí ustedes pueden encontrar las cocinas. Si ustedes lo que quieren es llevarse a su casa un delicioso pescado, aquí también pueden encontrar todos estos manjares que nos entrega a nosotros el río Magdalena. Desde el sector de La Rampa, Carol Sarmiento y Libardo Rueda para Enlace Noticias.